Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Es la hora de aprender con la gran familia de especialistas de Janet Arceo y La Mujer Actual. Muy buenos días, soy Janet Arceo, esto es La Mujer Actual, 12 de octubre, día en que se conmemora el descubrimiento de América por el navegante Cristóbal Colón, allá en 1492. Bueno, pues este día se celebra en la mayor parte de Hispanoamérica, en España, en los Estados Unidos, entre otros países. Así que les saludo con mucho cariño. Antes decíamos el Día de la Raza y después ya fue tomando otros nombres. ¿Tú celebras, no celebras, recuerdas, lo ves como un día festivo o no? ¿Debería celebrarse o no este día? En fin, cada persona tiene su forma de pensar. Y hoy para mí, en este Día de la Hispanidad, los saludo con mucho cariño y les invito a quedarse con nosotros. Estamos transmitiendo completamente en vivo el programa La Mujer Actual en esta mañana de lunes, cuando anoche en la Ciudad de México llovió fuerte, 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 después de tener una tarde otoñal hermosa, una tarde, ay, que lo único que me preocupa es ver todas las hojas de los árboles allí en el piso por donde yo estuve ayer un ratito por la tarde que salí a comer al departamento de mi hija, pues sí, me encontré que había alfombras y yo digo que pasen por favor, que no vaya a llover porque se van a tapar las coladeras y que cae una tormenta en la noche impresionante, en fin, por lo menos yo digo, lo que nos toca a nosotros, salir a barrer en mi casa, quitar. Si cada uno lo hacemos, pues bueno, en lo que pasa el señor de la basura. Ayer, por ejemplo, la tarde era de alfombras y alfombras de hojas. Y después sufrimos porque se tapan las coladeras. Tenemos que, de veras, tomar un poco la responsabilidad personal en todo. Salir a la calle con cuidado, con precaución, insistimos, no bajar la guardia, seguir lavándonos las manos, seguir guardando sana distancia, usar el cubrebocas correctamente y bueno, pues en el nombre de Dios. Hoy a todas las amigas nuestras que se llaman Pilar, felicidades, hoy es Día de Nuestra Señora del Pilar y todo lo que celebres en este 12 de octubre, un abrazo cariñoso. Fíjate que hoy tengo el gusto de recibir a María Elena González Leite, nuestra querida Meg, que nos dice buenos días. Gracias Meg por venir al programa el día de hoy, ¿cómo estás? Ay, muy feliz otra vez de estar contigo y con el público, de verdad, gracias por la invitación, que valoro siempre, mi Janet, siempre. Ay, Meg, yo te quiero agradecer, no descansas, estás todo el tiempo en contacto con quienes te seguimos, gracias, Meg. Esta semana tenemos reunión de piano y chakras, así que no sé si todavía hay lugar, Meg, para poder invitar al público, tú me dirás. Pero sí, creo que sí hay unos dos, tres lugares, creo que quedan todavía. Es este sí, próximo jueves. Es una experiencia bien bonita porque es con piano en vivo y entonces es hacer el ejercicio y la meditación con música en viva, que hoy por hoy pues creo que nos hace falta verlo y sentirlo, ¿no? Desde ese buen lugar. ¿Vamos al tercer chakra esta vez? Sí, estaba. ¿Y sabes por qué? Porque lo que nos está haciendo falta es plexo. El plexo solar es el chakra de la voluntad, de la disciplina, del valor, de aventarte a lo nuevo, ¿no? Como sin miedo. Es como para liberar el miedo. Me gusta. Las personas interesadas, ya saben, únanse a Meg y pueden llamar ¿qué teléfono puedo dar o qué me recomiendas 56, para poder pedir? A ver. 56-87-87-36. Muy bien, 55-56-87-87-36, pregunten, ese no me lo pierdo, próximo jueves 7 de la noche. Meg, hemos sido convocados para estar contigo en el arranque del programa de este lunes. Ay, me encanta, la primera sección de los lunes nos marca la pauta para continuar toda la semana, así que esta responsabilidad es completamente tuya, yo te dejo con el público. ¿Qué nos ofreces hoy, Meg? Adelante, por favor. Pues quiero platicar con ustedes esto del camino del menos. A ver, ¿qué sería despejar nuestras vidas y vivir con menos? Estamos viviendo inmersos en un mundo que nos dice que siempre necesitamos más y más.
Y en esa necesidad lo que se provoca en nosotros es un gran estrés. Y nos estresamos más que adquirir, hacer, porque es una carrera interminable. ¿Cómo podría empezar a ese caminar con menos? Menos desorden, menos posesiones, solo lo esencial. En este tiempo que hemos estado guardados, yo creo que la mayoría nos hemos dado cuenta de muchísimas cosas que no necesitamos y que en algún momento, no sé por qué, nos parecieron imprescindibles. Yo a la hora que tuve que hacer limpieza de los libreros donde guardaba mil cositas, definí que no las necesitaba, quité todas las fotos, limpié el librero porque era muchísimo tiempo el que me llevaba a limpiar. Te vas dando cuenta que menos hacer es ocuparte menos porque te vas centrando en las cosas que hacen la diferencia. Entonces, si tengo menos distracción, ¿por qué? Porque voy comprobando que las cosas, cuando menos me distraigo, más enfocado y más sensible estoy. Si hacemos una lista de menos, mi Janet, podemos aprender finalmente que puedes contentarte con muy poquito y puedes tener espacio en tu vida para centrarte en lo que para ti sí es importante. Es como aprender el gozo de las cosas simples. A ver, pero ¿cuáles son los elementos esenciales? Porque, pues, ¿por dónde empiezo? Suena bien bonito. Vámonos por línea. A ver, esta es una lista que a mí se me ocurre, pero puedes tener muchísima. Mis seres queridos, ¿cómo? Lo esencial es calidad y disfrute de la convivencia con ellos. Okay. Mi trabajo, que es mi misión. En el trabajo, ¿qué es lo esencial que puedo ir sacando que no? Porque a veces siento mi mente y a veces mi casa como un archivero todo abierto y saqué muchos folders y ya no encuentro nada. A ver, empecemos como hoy foco. ¿Cuál es el trabajo de este día? ¿Qué necesitas entregar? ¿Qué sí es importante? En el tema del aprendizaje, que yo creo que es esencial, porque estamos muy también con una gran necesidad de hacer cosas diferentes y nuevas, porque nos lo está provocando la circunstancia. A ver, si pudieras reducirlo a lo esencial, ¿qué sería? Yo me he estado dando cuenta que mucho de mi tiempo no estoy leyendo, pues para ofrecer también, para aprender. ¿Para qué? Para ir más a la comunidad. Entonces, con meditaciones, material de trabajo, para los cursos, para los programas. Pero también he aprendido a diferenciar qué sí quiero escuchar y qué no quiero escuchar. Luego, voy a poner los puntos como para una lista. Tu vida activa, la saludable, ¿qué incluye qué? Pues tu meditación, tu caminar, los deportes, lo que hagas. A ver, ¿cuál es? ¿Qué es lo esencial en tu vida activa? Y el punto final es la diversión, porque a veces estamos tan llenos de actividades que lo único que no hago es disfrutar la vida. Entonces, como primer punto, posesiones, esencial. A ver, date cuenta con qué poca cantidad de ropa puedes vivir durante una semana. Observa cuántos libros o cuántas cosas que crees que te son indispensables, ya no lo son más. Porque a lo mejor lo que requieres es tener un espacio más libre para otras cosas que sí son necesarias ahora. Hay veces que nos da el ímpetu de comprar una cantidad de equipo de ejercicio, pues ahora nada más necesito mi colchoneta de yoga y ya está. Pues con eso me quedo. Evidentemente, si esta computadora, y tengo dos computadoras que ya no sirven porque pues ya no aplican, voy a soltarlas, igual teléfonos. Proyectos. A ver, ¿cuántos tienes en la mano? Si pudieras reducirlo a lo esencial, ¿con cuáles te quedarías? ¿Con qué proyectos? Hacernos preguntas. Yo siempre digo que las preguntas nos llevan a reflexiones. ¿Cómo puedes comenzar esta limpieza? A ver, ¿tienes compromisos, proyectos, actividades que han ocupado tu tiempo que ya no están en lo esencial? Empieza a revisar y déjalos ir. No te asustes, déjalos ir. Hay compromisos que ya no valen, que ya no tienen interés, que no te suman. ¿Tienes mucho desorden más allá de tus posesiones? También empieza
hacer en cajas todo lo que verdaderamente ya no te gusta, ya no usas, que guardaste porque no sé qué, porque guardaste. Y en eso, por ejemplo, date cuenta si eres de las que coleccionas cositas que te traes de los viajes y tienes todo colgado y es una colección de viajes y el platito y la cucharita que ni lo ves, que estorba, y pues lo voy poniendo porque yo creo que hay que valorar las experiencias más que los bienes. ¿Qué me traigo cuando viajo? ¿Qué experiencia me traigo en el cuerpo? El recuerdo está en mi mente y a lo mejor una muy buena foto, muy, muy buena foto. Nos estamos distrayendo muchísimo con lo digital, muchísimo. Entonces, a ver, vamos a hacer una pausa, Meg. La lista está buenísima y diremos, Meg adivinó lo que yo necesitaba que me viniera a decir justo en este arranque de semana. El camino del menos. Quédate con nosotros, participa y recuerda los teléfonos de Meg. 55-56-87-87-36. En Facebook, arroba Camina con Meg. En Instagram, arroba Camina con Meg. En YouTube, Camina con Meg. La página meg.mx. Regresamos con Meg, no te vayas. ¿Te gustaría hacer algún comentario o consultar a nuestros especialistas? Síguenos a través de Facebook, Janet Arceo y La Mujer Actual, figura pública. Twitter, arroba La Mujer Actual. E Instagram, Janet Arceo y La Mujer Actual. Desde Tijuana, Camerina Mora nos manda saludos, Meg. Mari Carmen Quesada dice, Meg, eres lo máximo. Gracias, Janet. Qué bueno que está en tu programa, Meg. Las amo. Jane AM nos manda saludos. Mimi Zamudio, felicidades para las dos, Janet y Meg. Patricia Torres, saludos. Marisol Cedillo González, en sintonía con Janet y con Meg. Marilú RG nos manda saludos. Andrea Jocelyn, excelente inicio de semana. Sue Villeda, saludos para las dos. Abelina Soto, excelente tema con Meg. Mónica Flores, gracias por todos los temas que nos brindan. Avicii Puente nos manda una felicitación. Rubí Vargas, saludos. Irma Castañeda, excelente inicio de semana. Judith Suárez Reyes, gracias por las enseñanzas. Marco Toño Salazar, saludos para las dos. Ani Milei Guzmán Magaña, que sea una gran semana. Me encanta Meg, dice Elizabeth Galván. Saludos, Janet, Alicia Bermúdez. Mira, qué manera de empezar el programa, mi Meg querida, con muchas bendiciones y saludos del público. Y el trabajo que nos estás poniendo hoy está muy bueno, una tarea interesante para entender que el camino puede vivirse mucho mejor con menos. Estamos contigo, Meg, adelante, por favor. Janet, voy a rectificar el teléfono porque me dicen que el otro está descompuesto. El teléfono, el celular de Camina es 55-80-50-93-60. Ese es el bueno ahora. Ese es el que está funcionando. El otro está desconectado, creo que tiene un problema. Vamos a repetirlo, 55-80-50-93-60. Llámale a Meg. Porque el jueves tenemos nuestros chakras y pianos, 7:00 p.m, pocos lugares, pero aparte el tuyo, por favor. Adelante, Meg querida. Pues estábamos en esto del menos, pues el menos también implica las distracciones digitales, que en esas me quedé, ¿no? O sea, a ver, empecémonos a salir de grupos que ya no nos interesan, visitar, estar menos tiempo, menos lecturas de cosas que tampoco tienen mucho sentido, porque ahora nos distrae, ¿no? Y lo que nos va pasando es que no cumple con nuestras aspiraciones, a lo que nosotros queremos llegar, solo un poquito a la vez, así. Yo creo que todo esto de soltar, lo tengo que decir poco a poco, porque si no, también me siento muy abrumado, de pronto es como, ¿y ahora qué voy a hacer? Es como aprender a hacer frente sin la compra y la exageración. Porque lo que sí hay que cambiar en el camino del menos es no tener que comprar cosas para fugarme del estrés, de la tristeza, de la soledad. Porque ahora con la facilidad que tenemos de que todo nos llega, lo pedimos y nos llega a la casa, entonces también se ha hecho un poco obsesivo, como un distractor, comprar por comprar, que son una cantidad de cosas que a veces llegan y no era lo que esperabas. No es necesario estar como siempre ocupado, también esa es otra que tenemos que comprender.
es estar un poco conmigo y lo que siento, y está bien estar aquí. Esa es la clave, ¿no? La vida es como la autoobservación, la quietud, cultivar la meditación, la capacidad de estar presente. Es una práctica de vida, es una práctica de vida que nos va a llevar a lo que sigue. Entonces, en este proceso hay que encontrar el gozo en las cosas que sí te importan. No es que estoy buscando la felicidad y la comodidad en todo lo demás. Es como encontrar la alegría en las cosas que he guardado adentro, las cosas que más me importan. Encontrar que la verdad eres muy feliz con muy pocas cosas materiales. Hoy yo creo que valoramos más a las amistades, la gente que amamos, que tenemos en esta gran cercanía después de este tiempo de encierro. Es una práctica de vida, ¿no? Tengo a estas personas, las amo, las busco, tengo una mirada porque las veo en FaceTime, porque charlamos diferente, somos como nos platicamos lo que vamos sintiendo. También es como encuentra libros que puedan sumarte. Yo creo que la vida hoy es de la suma de lo importante, lo que te da una experiencia de vida para lo que sigue. Yo creo que aprender a decir no al resto de la gente, mucho más a menudo, porque no me cargo de tantas tareas que no son mías. No son mías, las tareas son de cada quien. Exacto. Y eso me da un espacio para tener tiempo para lo que sí me importa. Decirle sí a los demás en el amor, en el gozo, en el sí, aquí estoy, qué felicidad, pero en este momento estoy ocupada. Estoy haciendo esto que yo disfruto o esto que me llena el alma. Poder disfrutar el espacio no es solo encontrar la alegría en las cosas, Janet, también es encontrar en el espacio que tengo para respirar. Eso. De verdad, es estar, mi espacio vital. Aprender a estar. Sí, solo sí. Estate quieta, estate quieto, respira. Porque ahora entendemos que la función de la respiración, que no solo te trae el aquí y el ahora, activa el sistema nervioso, te trae como un recurso para quitarte ansiedad y miedo. Entonces no es hacer, no es llenarte con lecturas, con ver, hacer, responder, hablar, mover, actuar. No, disfruta el espacio vacío. El vacío es muy importante como todo lo demás. ¿Cuántos beneficios obtenemos de esto? Pues los muy básicos, gastas menos, menos estrés, eres más productivo. Como te deshaces de muchas cosas, ayudas a otros. Tienes más libertad y, por supuesto, más tiempo. Y si la vida te pide que te muevas de lugar, es mucho más fácil. Es mucho más fácil. No tienes tanta carga de cosas que no necesitas para ser feliz. Cuando vives en una casa durante mucho tiempo, te das cuenta cuántas cosas hay que no sabes dónde poner. Porque también, pues dices, no, todas sirven, sí, pero no las uso. No es que no sirvan, es que no las uso. A mí no me sirven, tal vez le sirvan a otros. A mí no me sirven. Si llevo un año que no uso algo, por favor, circúlenlo. Libros que a lo mejor son de tu carrera, ya no estás en esa carrera, dónalos. Alguien le van a hacer bien. Yo creo, Millanet, que cuanto más dependes de algo, ese algo influye más en tu capacidad de ser feliz. Sí, es cierto. Mucho de esto es la enseñanza del budismo, ¿no? En el apego se sufre. Claro. ¿Estuviste todo el tiempo buscando tener el dinero para obtener algo de lo que después te vuelves como preso por estar cuidando ese algo, ya no disfrutas? ¿Cuánta gente que dice, no, es que yo no puedo salir porque tengo que cuidar? Fíjate nada más, estamos claro. Realmente, nos volvimos presos de una serie de cosas que de verdad ya no disfrutamos. Podríamos estar más libres, y de verdad este es un ejercicio muy bueno.
Y fíjate que apenas la semana pasada una radioescucha me escribió algo muy interesante. Me decía que a veces se le va el sueño pensando en qué va a pasar el día que ya no esté, quién va a vaciar la casa donde vive. Dice, vivo sola y está tan llena de cosas esa casa. Y sí. Digo, bueno, pues si lo piensas, fíjate, hoy, si te está inquietando es por algo. Yo creo, mira, eso es algo que sí tendríamos que cuidar, que como cuestionarnos. ¿Qué necesidad tengo de dejarle esta tarea a alguien que a lo mejor ni aprecia lo que para mí era importante? Ándale. Hereda en vida. Si te gusta el cuadro y alguien dijo que le gusta el cuadro, regálaselo. Así, empecemos así. Como esto te gusta, es tuyo. La acumulación, un acto de amor, de verdad un acto de amor, es no dejarle tu tarea a otro. La verdad. Porque además del duelo, además tienen que el dolor de ir viendo todas estas cosas que tú guardaste que no aplican. Sí. Los grandes tesoros no se guardan, se viven. Eso se viven. Es. Se disfrutan, se comparten, es parte de tu historia, pero no se lo podemos dejar como una tarea a otro, me parece un acto muy egoísta. Ay, pues ellos ya verán, que tiren lo que quieran. Yo, eso es un acto de flojera. Qué maravillosa este comentario de la radio escucha, porque sabes que es, como bien le dijiste, si ya te está haciendo señales, empieza a tirar, regalar, observar qué no te es esencial. Nada más ve, antes acumulábamos algo, tres vajillas. Una Ándale. Para Navidad, una para las fiestas y otra del diario. Y hoy nada más es un plato, el mismo plato de la sopa, el mismo del extendido y el mismo del postre. O sea, claro. ¿En serio? Y manteles cuántos quieres, para lo fino, para lo del diario. ¿Cuántos? O sea, es de risa, Janet. Sí. Floreros por ahí. Es que este me lo regaló el día de mi boda, mi prima que tanto quiero. ¿Cómo me voy a deshacer de él? ¿Piensas que eres infiel a la persona que te lo regaló? Fíjate, estaba viendo el ejercicio este japonés de cada cosa que das, le agradeces, estuviste conmigo, te disfruté. Ahora vas a otro lugar a donde puedas también ser útil. Y ya es bien importante no nada más deshacerte de las cosas. ¿Cómo ves eso de agradecer hasta la blusa que vas a regalar, hasta los tenis que ya no usas? Agradecer y ponerlo listo para que le sirva a otro. Yo creo que es un acto maravilloso de conciencia porque todo tiene tu energía. Sí. Al agradecerle estás recogiendo tu energía y estás permitiéndole al otro que sea una nueva energía. ¡Ay, qué bonito está eso! Me gusta. Por eso te desapegas, porque conscientemente estás poniendo tu energía en esa ropa y que con un gozo, porque seguramente por algo la compraste, y la regresas. Y ya está. Y ya la das a alguien. ¿Ves? Por eso, el fluir es eso, como el agua. El fluir es eso. Gracias, Meg. Ay, me encantó gracias, lo que dijo la radioescucha, que dijo, Meg, eres lo máximo. Coincido. Gracias por empezar así la semana, por estar gracias, en La Mujer Janet. Actual. Marielena González Leite, nuestra querida Meg, hasta la próxima. El jueves te veré, ahí estaremos trabajando el tercer chakra. Te quiero, Meg. Gracias. Yo también a ti, Janet. Bye. Regreso después de este corte. En La Mujer Actual te llevamos por un viaje al pasado, en la máquina del tiempo. Un día como hoy, pero del año 1492, el explorador español Cristóbal Colón descubre el Nuevo Mundo, tierras del continente americano, al desembarcar a las islas de Guanahani, que bautiza como San Salvador. Este hecho se le conoce como el descubrimiento de América. 1935. Nace el tenor italiano Luciano Pavarotti, poseedor de una de las mejores voces en la historia de la ópera, solo superado por Enrico Caruso. Junto con José Carreras y Plácido Domingo, conforman el grupo vocal Los Tres Tenores. 1971. Muere en Los Ángeles, víctima de una úlcera hemorrágica,
el pionero de rock and roll Gene Vincent, creador de Bebop Alula, que a lo largo de los años reeditan artistas como Jerry Lee Lewis y The Everly Brothers. 1987. Es inaugurado el Museo del Templo Mayor en el Centro Histórico de la Ciudad de México, cuyo acervo reúne objetos prehispánicos hallados desde 1978, por lo que es uno de los recintos culturales más importantes del país. 1990. Nace la cantante, compositora y actriz Melody. Se da a conocer en el año 2001 con la canción El baile del gorila, de su primer disco De pata negra, que logra gran éxito. Regresamos al 2020 con Janet Arceo y La Mujer Actual. Ya estamos en esta página de la revista familiar por excelencia con nuestro querido Gianco Abundis, experto en finanzas personales, el autor del libro rojo Saber Gastar, que espero tengan ya todos ustedes, y si no, bájenlo, está en todas las plataformas. Gianco, bienvenido a este lunes 12 de octubre, Día de la Hispanidad. ¿Cómo estás? Mi querida Janet, muy bien, buenos días, ¿cómo te va? Bien, Gianco, bien, bien, contenta de escucharte. Te oigo al 100, te despertaste muy temprano, ya hiciste ejercicio, te oigo, pero de veras, ¿eh? Tu voz vibrante y palpitante, Gianco. Es que así me desperté con el pie derecho. Y con el izquierdo también, con los dos, ¿no? Con los dos al mismo tiempo. Bienvenido, Gianco, nos dejaste muy, muy picados con el tema que propusiste la semana pasada, de aparte del testamento y de aparte de todas las cosas que debemos tener en orden, y arrancamos el programa con Meg hablando de que el camino del menos nos da más, de irnos quitando claro, tanta cosa que ahí acumulamos, y tú nos dijiste hay que hablar de dejar nuestro legado en orden. A ver, Gianco. Fíjate que comentaba yo la semana anterior que de manera aislada en los diferentes tópicos que yo voy tratando durante la semana en el programa, pues siempre he insistido mucho en que tengas en orden tus cosas. Es un principio fundamental, el que las cosas haciéndolas una tras de otra van a salir mejor, por razones obvias, ¿no? Y hay una mujer, Mayra González Moreno, que se dio la tarea de compilar toda esta información de un trabajo que ella de manera personal hizo durante muchos años, que es una obra editorial que se llama Mi Legado en Orden, Misión Cumplida. Entonces, todo el crédito para Mayra, porque la verdad es que es un documento pequeño, sí, pero que está muy bien hecho, muy bien pensado. Y yo creo, mi querida Janet, que incluso esto nos puede llevar más de un programa, si tú no tienes inconveniente, porque son muchas cosas las que debemos de tomar en cuenta. Y mira, Janet, hay muchísima gente, en innumerables ocasiones me dicen, oye, recomiéndame algo seguro para las inversiones, o recomiéndame algo con certeza para tal o cual producto. Y yo siempre le respondo lo mismo, lo único cierto es la muerte. Sí. Lo único cierto es el panteón. De ahí en fuera no hay ninguna otra cosa que sea cierta ni que tenga la absoluta probabilidad de que ocurra. ¿Sí? No hay certeza más que en la muerte. Entonces, no se nos olvide, mi querida Janet, que todos, absolutamente todos, o bueno, aquí sí no todos, la inmensa mayoría somos entes económicos. Y digo porque la inmensa mayoría y no el 100%, porque pues todavía existe muy poca población en el mundo, pero que está aislada en ciertas comunidades donde son autárquicas. Esto significa que siembran su comida y que tienen sus animalitos y de ahí comen y no requieren del exterior. Pero son comunidades muy, muy poquitas las que hay en el mundo. La inmensa mayoría somos entes económicos, Janet. Producimos, ¿sí? Y ahorita la gente que nos escucha podrá pensar, oye, ¿y la ama de casa? Es un ente económico fundamental. Claro. ¿Sí? Si el ama de casa no se pone a hacer lo que hace, todos los que estamos alrededor valemos cacahuates, viles y puros. Sí, definitivamente. Sí, es cierto. Sí, es cierto.
Entonces, es un ente económico, por supuesto que es un ente económico fundamental e importantísimo. Y este ente económico, Janet, que eres tú, que soy yo, que somos todos, pues poco, mucho o regular, tenemos un pasado histórico relacionado con el dinero. Y de esto llegamos a la conclusión de te vas a morir. Uh-huh. ¿Y qué le vas a dejar a tu familia? Yo ya fui a hacer mi testamento, de los poquitos en el mundo que lo hacen, qué bueno, felicidades. Pero no es suficiente, Janet. Porque no es todo yo he eso. Conocido decenas de casos, decenas y decenas y decenas de casos que cuando fallece una persona, los familiares se meten en unas mega broncas, Janet. Qué bueno, Dios guarde la hora. Porque de entrada, yo te preguntaría, ¿tú tienes en un documento todos tus datos generales ordenados, Janet? ¿Cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre completo? Porque te conocemos a lo mejor por Mariquita, Mariquita Ricarte. Pero tu nombre no es Mariquita, tu nombre es María de Jesús, del Sagrado Corazón de María, ¿sí? Del Inmaculado Corazón de María, ¿sí? Y Ricarte y López. Y la verdad es que nadie sabía que te llamaras así. Así es. Y entonces, fíjate que una letra, la omisión de un nombre, porque recordemos que en generaciones pasadas, Janet, teníamos 700 nombres. Sí, esto se ha ido eliminando. Por tradición familiar, sí. Exactamente. Esto se ha ido eliminando y hoy la mayoría de parejas le ponen un solo nombre a las criaturas. Creo que hacen bien, ¿no? Claro, a mí me tocó dos nombres. A mis padres le tocaron como 700 y así. Bueno, una letra, Janet, simplemente una letra, es otra persona. Janet se escribe de diferentes formas. Claro, ¿no? Claro. ¿Cómo se escribe el de nuestra querida Janet Arceo? Ah, pues no es igual que el que se escribe, yo incluso lo he visto con Y. ¿Eh? Sí. Sí. Cada quien, y el mío no. Cada quien. El mío, exacto. Por eso hay que dejar entonces desde eso. Mi nombre verdadero, o sea, el nombre verdadero es como estoy registrado, como aparece en mi acta de nacimiento, ¿verdad? Así es, Janet. Bien. Y todavía gente muy mayorcita no tiene registro civil en orden, entonces lo que funciona es la fe de bautizo, ¿sí? Pero estoy hablando de gente ya de la cuarta edad. Sí, sí, sí. Sí. Pero en general, lo que tenemos que hacer es verificar, a mí me ponen mucho Abundis con S, yo les digo, no, es con Z. Con Z. ¿Sí? Y una vez me dice una persona, es lo mismo, señor. No, no es lo mismo. ¿Cómo va a ser lo mismo? No soy yo. ¿Sí? Son detalles, mi querida Janet, parecen exagerados. Así de, ay, qué barbaridad. Bueno, en un documento le tienes que poner a tus hijos exactamente cómo te llamas. Y no de acuerdo a la pila del bautizo. Te tienes que acordar de acuerdo al documento, y justo búscalo, si no lo tienes a la mano o actualizado, que se llama acta de nacimiento. Uh-huh. Y en función de eso, debe de venir incluso, es recomendable, Janet, que venga una especie de árbol genealógico. ¿Cómo se llamaban tus papis? En paz descansen. Uh-huh. ¿Cuál era el nombre completo? ¿Sí? Uh-huh. ¿Hay alguna relación, vínculo patrimonial entre tus papás y tú? ¿Recibiste herencia? Fíjate que muchísima gente, Janet, por un tema económico, cuando recibe un departamento, una propiedad en general, no hace el traslado de dominio por el costo. Exacto. Sigue entonces, estando a lo mejor, el nombre de la otra persona. Exactamente, Janet. Y yo le voy a dejar, mira, si no tengo dinero, no lo quiero hacer, no se me pega la gana, lo que sea, cuando menos que la persona que lo va a recibir, mi hijo, mi nieto, mi que lo que sea, pues lo sepa, ¿no? Uh-huh. Entonces, son detalles, detalles y detalles, Janet, que debo de poner en blanco y negro para que la gente que va a recibir, por un lado, mi herencia y por otro lado, mis problemas, pues tengan un camino más allanado, sea más sencillo, ¿no? Entonces, partimos de los generales.
la información de acta de nacimiento, de acta de matrimonio, de divorcio, ¿no? Si también ya se separaste, también tiene que venir el dato, es muy importante. Datos de tu pareja, de tu cónyuge, o aunque no estés casada, Janet, puede ser tu pareja y debe de venir la información, pues también de quién es. Tu concubina o concubino, exactamente. O concubinario. Así es. Vámonos al corte comercial. Regresamos. Claro, es Jan Coabundis en la primera de varias entregas relacionadas con dejar, por favor, tu legado en orden. Dejar mi legado en orden. No hables del otro, habla del tuyo para comprometerte a hacer este trabajo. Vámonos a la pausa. Regresamos con Yanko. En La Mujer Actual, enriquecemos tu tiempo. Llámanos 5551-663405 y 800-800-1470. Seguimos en La Mujer Actual. Muchas gracias a todo el público que está en sintonía con nosotros. Soy Janet Arceo. Esto es La Mujer Actual, transmitiendo completamente en vivo desde casa. En la producción está Carmelina, en la asistencia Alejandro e Ivette. Mi operador es Eduardo Javier Cristóbal y está con nosotros Toño como responsable de la operación que tiene que ver con la ingeniería y todo lo que, bueno, no saben qué cantidad de cosas manejan estos chicos para llegar hasta donde ustedes se encuentran, porque nos oyen por internet en cualquier parte del mundo, todas las redes sociales, ahí estamos, La Mujer Actual, 1470, abriendo la conversación aquí en Grupo Fórmula, hoy con Jan Coabundis, como todos los lunes, que nos habla de esto que es fundamental, por favor, dejar nuestro legado en orden. Adelante, Yanko, por favor. Así es, mi querida Janet, haciendo referencia nuevamente a Mayra González Moreno, que es la creadora de esta obra tan importante, Mi Legado en Orden, Misión Cumplida, una disculpa. Y estábamos con los generales, mi querida Janet. Tu nombre completo, tu estado civil, dónde naciste, cuándo naciste, la nacionalidad, si eras extranjera y ya te nacionalizaste, te naturalizaste, sea la palabra correcta. Datos de trabajo, Janet. ¿A qué te dedicas tú, Janet Arceo? ¿Eres empleada? ¿Tienes un negocio? ¿Cuál es la información de seguro social? Si tienes seguro social, ¿cuál es tu número? ¿O tienes ISSSTE? ¿O perteneces a algún estado? En fin, toda esta información es importantísimo, porque ya lo veremos después, para el tema de una pensión a la que tienen derecho algunos de tus familiares, pues ayúdales poniéndoles el número de seguridad social, ¿sí? ¿Y en dónde trabajas, Janet? ¿Trabajas en una empresa? ¿Cuál es el domicilio de la empresa? ¿A qué se dedica la empresa? ¿Quién es tu jefe inmediato? Okay. Toda esta información es valiosísima, mi querida Janet, porque es probable que tu hija, que tu marido, que tu hijo, que tu nieto, pues sepan que trabajas en tal empresa y que el jefe es Don Pancho, pero pues no saben más de quién es el jefe, ¿sí? Entonces hay que dejarles esta información con lujo de detalles. Y voy a regresar a los documentos, ya lo mencioné muy rápido, el acta de nacimiento, matrimonio, divorcio, etcétera, etcétera, ¿sí? También debe de venir si tienes pasaporte, tu credencial de elector, tu cédula profesional, si ya estás en la tercera edad, la tarjeta del INAPAM, para los hombres, la cartilla militar. Toda esta información es muy valiosa. Y además, fíjate, Janet, ¿cuánto te puede llevar a hacer esto? ¿Qué te podrá llevar, 15 minutos, 20 minutos? Pues, y si es más, no importa. Fíjate lo que vas a ahorrarle al resto de la familia cuando tú ya no estés. O sea, y si te lleva mucho tiempo, pues poco a poco, cada día vas anotando una cosita, otro día apuntaste dos o tres, pero vas avanzando en ese cuaderno que además se debe llamar así, Mi Legado en Orden. Y ahí lo tienes, y todo el mundo sabe que ahí está. Misión cumplida, claro. Qué importante es esto. Oye, entonces, esta es una publicación de Mayra González Moreno. Ella dices que hizo este pequeño folleto, esta información. Aparte de que la vamos a estar desglosando. Eso, a ver, me interesa mucho que nos des toda la fuente de información, Yanko. Sí, incluso lo pueden entrar a internet, Mi Legado en Orden, sí, de Mayra González Moreno. Compren su obra, yo la recomiendo. De verdad, vale muchísimo la pena, ¿sí? Y aquí la vamos a seguir desglosando. Aquí en los próximos programas vamos a seguir viendo algunos otros pasos. Es muy importante, Yanko, que sigas, por favor, con esto que iniciaste hoy,
No sé si quieras decir algo más antes de despedirnos y dejamos al público picado para la próxima semana. Por supuesto. En esta información nada más me falta añadir lo que tiene que ver con la parte fiscal. ¿Cómo tributa Janet Arceo? Tributas como empleada, tributas como actividad empresarial, tienes una pequeña empresa, etcétera, etcétera. Todos tus datos fiscales deben de venir junto con los generales en el principio de mi legado en orden, misión cumplida. Ese es solamente el arranque, digamos, el primer punto de todo lo demás que vamos a ir poniendo en orden. ¿No sabes qué gusto me da que lo estés abordando, Yanko? Síganos escuchando las próximas semanas. Sigan a Yanko Abundis, como siempre los invito a que estén cerquita de mi querido amigo experto en finanzas personales. Twitter, arroba Yanko Abundis. Recuerda, Abundis con Z. En Facebook, Yanko Abundis, la página yankoabundis.com. Gracias, Yanko. Hasta el próximo lunes. Gracias, igualmente. Recuerda, la gran familia de especialistas de la mujer actual está para orientarte. Consúltalos 5551-663405 y 800-800-1470. Hoy es Día Mundial de la Artritis Reumatoide, 12 de octubre. En esta fecha se conmemora este problema de salud a nivel internacional desde 1996. Las enfermedades reumáticas, todo aquello que compromete nuestros huesos, las articulaciones, los músculos, todo lo que le da movilidad al cuerpo. Y fíjense que hoy precisamente nuestro querido doctor Mario Aquiles trae el tema de artritis reumatoide y cómo se enlaza este problema de salud con el metabolismo. Agradezco, como siempre, la presencia, a través de Mario Aquiles, de Frank Suárez. Frank Suárez es el creador de todos estos libros que se llaman El Poder del Metabolismo, Diabetes sin Problemas, Recetas, El Poder del Metabolismo, Metabolismo Ultrapoderoso y El Derecho a la Sexualidad Masculina. Y quiero decirles que Natural Slim en México tiene 5 sucursales en Acoxpa, en Coyoacán, en Condesa, en Satélite, en Lindavista. Bien dicen tanto Frank Suárez como todos los consultores certificados en metabolismo por Natural Slim. Entendiendo el metabolismo, entendemos por qué el cuerpo enferma de diferentes cosas. Si tratamos de mantener equilibrio en nuestro metabolismo, la vida cambia. Te abrazo muy fuerte, mi querido Mario Aquiles. ¿Cómo estás? Bienvenido al programa. Muchas gracias, Janet, como siempre, contento y feliz de estar contigo en este lunes de radio. Y hablando de un tema bastante importante, fíjate, la artritis reumatoide incapacita a muchísima gente, pero además afecta a la familia. Acuérdate que yo soy un médico familiar. ¿Sí? Y tiene una repercusión en la familia muy importante, porque una vez que el papá, la mamá, la abuelita o incluso los hijos, porque también le puede dar a gente joven, no es exclusiva de gente grande, una vez que presentan esta enfermedad que puede ser tan severa, arrastra a la familia a una situación de mucho estrés y de muchas situaciones muy desagradables. Entonces, ¿qué debemos saber con respecto a la artritis? Siempre nos enfocamos al lugar donde está el dolor, que son las articulaciones, y es que ahí es donde se refleja. Pero Frank Suárez dice, desde el punto del metabolismo, la artritis reumatoide es un problema digestivo. Y yo cuando oí eso dije, a ver, ¿cómo que es un problema digestivo? Pues sí, resulta que el 80% del sistema inmunológico está en el intestino, ¿no? Y entonces, lo que le damos a nuestro cuerpo a comer, a que digiera, generalmente, en la gran mayoría de las personas, le damos unos alimentos que van a causar acidez y que van a causar inflamación. Y esto va a ser tan repetitivo, pero como bien dice Frank Suárez, no todos somos iguales. Algunos se presentará a temprana edad, otros a mediana y otros a muy grande edad, muy alta la edad ya. Pero ese problema inflamatorio constante y ese problema de acidez va a generar una reacción autoinmune. ¿Y qué es autoinmune? Que las propias células del cuerpo ataquen a otras células. Y ya sea que se dé directamente en la articulación o se dé en cualquier parte del cuerpo, por decir en el hígado graso, por decir en el intestino congestionado, que no tiene estreñimiento, que no avanza, que no circula, o en músculos contracturados, y se puede dar la reacción autoinmune en todas estas partes. Pero viajarán a través de la sangre en forma de cristales.
y entonces se atorarán en las articulaciones. Y ahí dolor. Es donde empieza el problema. Sí, un dolor de una incapacidad terrible. Sí. Y entonces, la medicina, ¿qué tiene la medicina? Bueno, pues analgésicos, tiene ahora hasta un potente, antiguamente anticancerígeno, el metrotrexate, que también se les da a los pacientes con artritis. Pero siempre tenemos consecuencias, ¿no? Siempre el paciente va a tener dolores, va a tener malestar estomacal por el medicamento que está tomando, y en algunos habrá una reacción buena, en otros no. Y bueno, me gusta insistir, esto no quiero decir con esto que no acudan a su médico. Yo soy un médico de profesión y deben acudir a su médico, pero deben hacer algo muy importante, vigilar su alimentación. En el capítulo 908 de Metabolismo TV, Frank da un consejo muy bueno que se llama la dieta de eliminación. En ese capítulo explica cómo a su mamá le aplicó la dieta de eliminación y mejoró mucho de artritis reumatoide. Entonces, hay que ver ese capítulo, pero además hay que saber conocernos más. Hay que saber si soy excitado o pasivo en el capítulo 199, porque a los excitados nos puede dar más la artritis. Y a luego, ver, ¿excitado saber o pasivo respecto pasivo, a eso, pero en el sistema nervioso central? Nervioso, sí, respecto al sistema nervioso central, si me gobierna el sistema pasivo o el sistema excitado. En el capítulo 199 lo puedo entender. Y entonces, ¿qué pasa? Que una vez que yo sé que estoy excitado y que empiezo con dolores en articulaciones, con adormecimiento, que en la mañana estoy rígido, que no me puedo estirar, debo pensar en que algo estoy comiendo mal y que probablemente estoy muy ácido. Pero además me falta agua. Acordemos que el agua es alcalina. Y entonces el agua, en poquita proporción, pero el agua ataca la artritis también. Claro, el agua ayuda a que elimines la artritis. Y ver qué alimentos me están disparando un poquito la glucosa. En este momento no hablemos de diabetes. No te la va a disparar como diabetes, pero te va a elevar un poquito la glucosa y tú te va y vamos a poder estar ácidos. Y esto va a generar no solo que se presente la artritis reumatoide, sino además que permanezca en el cuerpo y esté causando destrucción. Uno de los elementos que se buscan en la medicina cuando se tiene artritis reumatoide es el factor reumatoide, que es lo que determina el apellido de la artritis, ¿no? Sí. Porque tenemos muchas artritis, pero ese factor reumatoide que se eleva en sangre solo se eleva si estás ácido, solo se eleva si estás comiendo lo que no debes comer, solo se eleva si no estás comiendo adecuadamente. De tal manera que pacientes que llegan a Natural Slim se les somete al plan de manejo, al tratamiento, y empiezan a bajar de peso, entre otras cosas, y entonces dicen, oye, mi artritis está mejorando, ya no tomo tantos analgésicos, ya no, y entonces te das cuenta, ¿sabes qué? Algo te cambió en tu alimentación, mejoró tu acidez y mejoró o limitó el efecto autoinmune que hace la artritis reumatoide. Hay otro capítulo muy interesante de Frank Suárez donde dice cómo quitar el dolor de la artritis reumatoide, y habla exactamente de lo mismo, pero agrega algo muy importante. Tienes que tranquilizar el sistema nervioso una vez que ya la artritis reumatoide te ha atacado. ¿Por qué? Porque el sistema nervioso central va a mandar mensajes de irritación, mensajes de estrés a través de hormonas como el cortisol, y va a generar que el dolor se perpetúe más tiempo. Entonces, eso de meterte una bañerita con hierbas de olor, de olor para baño, eso de salir a pisar la tierra, eso de salir a sentir el sol en la mañana, esas cuestiones que son como apapacharse van a tranquilizar al sistema nervioso y van a hacer que esta inflamación y esta reacción autoinmune vaya disminuyendo. Fíjate qué cosa tan importante, pero el hecho de sentirte apapachado hasta por ti mismo te va a ayudar a una cosa que pareciera tan lejana como la artritis. Pero y la mejor forma de apapacharte es comiendo lo correcto, lo que corresponde a ti. O sea, no es que en mi casa se come mucha carne porque a mi marido le encanta. Pues espérame, a él le puede encantar y a lo mejor hasta le cae bien, pero a ti no. Entonces no tienes por qué comer lo mismo. Yo sí quisiera invitarlos a todos, de todo corazón, porque he visto prodigios
en todo lo que ocurre cuando empiezas a cuidar tu salud de la mano de Frank Suárez, que es un investigador estupendo. Recuerda, en Natural Slim están los consultores certificados en metabolismo. Las evaluaciones son gratuitas, evaluaciones en metabolismo vía telefónica o de manera directa. Natural Slim México te atiende. Las sucursales están en Acoxpa, en Coyoacán, en Condesa, en Satélite y en Linda Vista. Si quieres más informes, di que eres radioescucha del programa La Mujer Actual. Marca el 55-52-56-1368. Repito, 55-52-56-1368. Otro número de Natural Slim es 55-31-55-37-96, 55-31-55-37-96. Y el WhatsApp para que escribas tu pregunta y te contestan de inmediato, 55-85-48-69-43, 55-85-48-69-43, la página naturalslimmexico.com, en Instagram, @metabolismomx, y en YouTube, precisamente los programas que hoy nos recomendó el doctor Mario Aquiles, como el capítulo 908, el 199 y más. Bueno, pues síguelos en Metabolismo TV, completamente gratuito para todos en cualquier parte del mundo. Y los miércoles y viernes a las 12 del día tenemos una cita con el doctor Mario Aquiles, porque él hace Facebook Live a través de Natural Slim México. Dale like a esa página, Natural Slim México, que te dé ahí también el sonido de la campana al momento en que el doctor ya va a empezar a transmitir. Aborda diferentes temas, siempre desde este lugar en donde todo mundo entendemos, para empezar, solamente escuchándolo, empezar a hacer cambios sustanciales en nuestro estilo de vida. Gracias a Frank Suárez, que ha creado de verdad todo este concepto de Natural Slim. Mario Aquiles, me encanta que el público te siga y siempre nos haga referencia de lo bien que aprende con seguirte los miércoles y los viernes a las 12. No has fallado ni un día. Ah, claro que no, Janet. Ahí estamos siempre a sus órdenes. Gracias, Mario. Te mando un abrazo. Interesante el tema en este Día Mundial de la Artritis Reumatoide. Hasta la próxima, mi Mario. Te abrazo muy fuerte. Un beso. Igualmente, que estés muy bien. Gracias. Gracias. El doctor Mario Aquiles estuvo con nosotros. Nos vamos a la pausa y regresamos porque hoy en La Mujer Actual les traigo una invitación a un show solo para chavos más rucos. O sea que nos vamos a juntar todos a disfrutar de buena música. Imagínate los Teen Tops, los hermanos Carrión. No, 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 esto se va a poner muy bueno. Regresamos. No aceptes imitaciones. Janet Arceo y La Mujer Actual está en Grupo Fórmula 1470 de AM, de lunes a domingo a partir de las 10 de la mañana. Fíjense que les traigo una invitación padrísima para un show solo para chavos más rucos. Enrique Gou, ¿cómo estás? Buenos días. Bien. ¿Cómo le va este empresario? Amigo mío, mi Enrique, cuéntame. Mi casi madre. Qué bárbaro eres. Qué gusto saludarte, Enrique. Buenos días. ¿Te ha ido bien? Pues mira, amiga, gracias a Dios, ya después de 7 meses, se están encerrados. Y la verdad ya nos da gusto que regresara a los centenarios, aunque sea con todo restringido al 30%, pero vamos a regresar. Y empezamos este sábado y domingo, vamos a tener solo para chavos más rucos, que son los Teen Tops y los hermanos Carrión, que por cierto, los hermanos Carrión cumplen 60 años de carrera artística. No cualquiera dice eso, ¿eh? Güerito Carrión, felicidades. ¿Cómo estás, corazón? Muchas gracias, Janet. Te mando besos. Ya se equivocó. 60, no son 70, son 60. 70 los demás, los otros 70. Ya estás viejito, ya oyes mal, güey. Oh, no. Los Teen Tops tienen 75 y los Rebeldes de Rock 80, pero yo tengo 60 apenas. Los 60 años de los Carrión, qué alegría me da, güero querido. Qué difícil esta pandemia, no poder estar haciendo lo que más te gusta, que es cantar y cantarle a la gente, sí, y verla feliz, ¿no? Sí, no, y sobre todo el contacto con el público tan bonito, ¿no? Que tú vas a cantar a todo, y aquí en la casa, pues sigo ensayando las cerezas para que no se me olviden.
Piquis. Sí, más bien. No. Eso. ¿Qué se les ocurrió para ya abrir estos teatros, que la gente vaya con todo el cuidado, con su cubrebocas, abrazan a distancia? Los teatros están completamente sanitizados, ¿verdad, Enrique Gou? Sí, Janet, mira, quiero aprovechar tantito, hacer una aclaración. Hace rato nos hizo un favor Ciro de hacer una entrevista a Ricardo también, pero Ciro se quedó con la idea de que, como cancelaron el concierto en La Tracalosa, sí, Ciro puso en duda, digámoslo así, de este evento que se iba a hacer. Ya hablé con Ciro después, ya Ciro mañana va a hacer la aclaración. Lo que pasa es que, mira, los eventos masivos, digamos, en el Foro Sol, en el Palacio de los Deportes, en la Arena Ciudad de México, que son lugares de 20, 30, 50 mil personas, un 30%, eso es mucha gente, es un mundo de gente. Uh-huh. Esos son los que no están permitidos hacer. Nosotros estamos en teatro, pues nosotros vamos a estar en el teatro, en el Foro Coyoacán, que el aforo es de 700 personas. Al claro. 30% son 200 personas las que vamos a trabajar. Entonces, nosotros ya tenemos el permiso, ya tengo el permiso de la delegación, ya se hizo llegar a la producción de cosas de nuestro amigo Ciro, para que ya mañana van a hacer la aclaración, porque sí dejaron como que en duda de que sí va a ser. No, sí se va a hacer. Sí se va a hacer con todas las medidas. Por eso vamos a dar dos funciones, ¿verdad, abuelito? Vamos a dar dos funciones. Estamos puestos ahí. Dos funciones Cuéntanos, diarias. Cuéntanos, Ricardo. ¿Dos funciones diarias? A ver, ¿dos funciones el sábado 17 y dos el domingo 18? Exactamente, sí, claro. Así va a ser. A ver, el sábado a las 6:30 y el domingo a las 5:00 y 7:00. Entonces, van a estar los Teen Tops y los hermanos Carrión, pero tienen que pedir sus localidades ya, porque como nos dice muy bien Enrique Gou, no será todo el teatro, sino solamente 200 localidades. ¿Ya están los boletos listos en dónde, Enrique Gou? Mira, los pueden comprar en Ticketmaster, en la taquilla, o les voy a dar un teléfono, pueden hablar ese teléfono y ahí los pueden pedir. Es el 5512-28-6731. Apúntenlo, 5512-28-6731. Porque mucha gente no sabe usar los de Ticketmaster o no tiene tarjeta de crédito. En cambio, con este teléfono pueden ir a las tiendas de conveniencia, o sea, que hay en cada esquina que nunca abren la segunda caja, y también es más, ahí lo pueden sí, pagar. Es cierto. Ok. Oye, mi querido Ricardo, ¿qué significa para ti ya estar en un teatro este próximo fin de semana? Muy contentos porque sí nos hace falta, hombre, qué bárbaro. Es que nosotros acostumbrados a estar trabajando todo el año, no muy seguido, pero, y sobre todo pues, agradecerle a Enrique Gou que pues le echa muchas ganas y que está, vamos a trabajar en Cuernavaca también, en, ¿cómo se llama?, en Cuautla. Entonces él está abriendo esto y es muy importante porque la gente tiene que ver a trabajar, porque si no la gente como que se olvida. Y así que nosotros trabajamos, estamos vigentes, es muy importante, ¿no? Y festejar nuestros... celebrar 60 años. El 14 de noviembre vamos a estar en Cuautla y el 28 de noviembre vamos a estar en Cuernavaca. ¡Bravo! ¡Muy bien! Pues oye, ahora sí, hay que sacar la guitarra, mi güerito, claro, y hay que ya ensayar para la presentación de este fin de semana. Repito el teléfono. Ensayando las cerezas, dice, como si no se las supiera. 5512-286731. Qué bárbaro eres, Ricardo. 5512-286731. Ahí eso está muy bueno. Están una cuenta para esas de las tiendas de conveniencia que nunca ganas una caja, lo pueden pagar y ya con eso ya pueden llegar y para comprar su boleto. Porque apúrenle, porque son 200 lugares nada más. Sí, para que vayan ahí con la familia. A la gente le hace mucha ilusión ya salir con toda la precaución. Todo mundo con cubrebocas, ¿verdad? El público, Enrique. Sí, tienen que llevar cubrebocas, vamos a sanitizarlos. A los Carrión, los Teen Tops, los llevo en cloroformo, entonces esos están limpios. Eres un grosero. Eres de lo peor. A ti te lo llevo en cloroformo.
Ay, los saludo con mucho amor a los Carrión y a los Tin Tops. Gracias, güerito, por estar con nosotros el día de hoy. Un beso. Janet, órale. Gracias, oye, mi cielo. Oye, espérame, Enriquito. A ver, Enrique, espérame, déjame que yo te pregunte, calma. Ese nerviosismo de Enrique Gou no se lo heredé yo, ¿eh? Ese viene de su papá. A ver, sí. Enrique Gou, me enteré que vas a hacer también una serenata romántica con los Panchos y los Dandies en el mismo teatro para el día 31 de octubre y el 1 de noviembre. Cuéntanos qué armaste ahí, que va a estar muy también sabroso para todo el público. Son los Panchos y los Dandies. Sí, y también ya están a la venta, los dos igual en las dos plataformas. Es el Teatro Centenario de Coyoacán, también gracias a Gerardo Quirós, que es de los pocos que también ya se aventó. Dijo, go, vamos a aventarnos, ¿sí? Porque tú sabes que no hay, ahorita no hay teatro más que las obras de mi hermano, sí, el Tenorio y Oscuras, y sí. Está con Gerardo, nos abrió las puertas y se está jugando con nosotros para esto. Entonces, Panchos y Dandies, y luego, hey, tengo algo padrísimo, el 12 de diciembre vamos a dar una serenata a las Lupitas en Cuernavaca con los Panchos y los Dandies, que no te lo pueden perder. ¿En Cuernavaca, sí, en qué lugar? El 12 en un teatro de Cuernavaca, vamos a estar ahí. Sí, dándole serenata a las Lupitas. Y, oye, qué bueno. Sí, la verdad, mira, te voy a decir algo, Janet, y aquí está el güero conmigo. Hace como un mes me hablaron tanto Jesús Tuti Martínez como el güero Carrión, que los quiero muchísimo, me dijeron, pues cada quien, pues, me dijeron, Enrique, ponnos a trabajar porque nos vamos a morir, y no de hambre. Tú sabes, Janet, Ricardo, que los artistas y la gente vive de la actividad. Claro. Los artistas viven mucho del rush, del espectáculo, del aplauso, de la emoción de la gente, y la gente que no está activa, pues se acaba. ¿A poco no, güey? Claro. Yo estoy de acuerdo con esto. No, es que ya lo despedí para hablar ahora de lo de la serenata, por eso terminé un tema y entramos al siguiente. Te lo por juro, eso me quiero. No nos pagues, te juro, me dijeron los dos, Tuti y el güero. Enrique, vamos a hacer eventos donde sea, aunque no cobremos. Pues sí. Necesitamos vivir del escenario, necesitamos vivir de la vibra de la gente, de eso. Oye, Tuti tiene, creo que el Carlos tiene 85 y Tuti tiene 83 años. Pero espérame, déjame que te diga también el otro lado. Para mucha gente, Enrique, ya es necesario ir a escuchar la música en vivo. Los conciertos virtuales han estado muy padres, lo de streaming ha estado muy bien, pero también se nos antoja salir un poquito con toda la precaución. Llévate, si la tienes, llévate tu careta, llévate tu cubrebocas, los van a sentar con distancia, pero nos hace falta salir y ver un espectáculo en vivo y poder ver al artista. De verdad, esto es una muy buena noticia. Todo con las precauciones, tanto en el teatro, porque en el teatro te van a medir la temperatura, en el teatro te van a dar gel, cada vez que juzgues necesario te levantas, te lavas las manos en el baño, todas las precauciones, pero de que esta noticia a mucha gente la va a activar y la va a animar, eso no lo dudes ni tantito. Entonces, recapitulando, tenemos el 17 y 18 de octubre, el 17 a las 6 y 8 y media, y el 18 a las 5 y a las 7, tenemos Chavos más Rucos, Tin Tops y Hermanos Carrión. Y en el mismo Teatro Centenario Coyoacán, Centenario 159 en la Colonia del Carmen Coyoacán, el 31 de octubre, 6 y 8 y media de la noche, y el 1 de noviembre, 5 y 7, para que ustedes vean una serenata romántica con los Panchos y los Dandies. También. El 15 de noviembre, el Grupo Borse, el Grupo Help. Ves que la música es lo que estamos moviendo. ¿Qué, mira, te dice algo, Janet? Me da mucha tristeza ver cómo a veces el mexicano somos bien envidiosos. Yo veo las páginas, en mis páginas sociales, de mis redes sociales, de mis espectáculos, cómo la gente ataca. ¿Qué ya quieren contagiar a la gente, muertos de hambre, no sé qué? Digo, oye, si tú ya estás trabajando, sí, gracias a Dios. Bueno, ¿y nosotros por qué no podemos trabajar?
Enrique, querido, que hablemos de lo positivo. El caso es que ya están estos espectáculos abiertos. Más informes y cómo vas a poder pagar tu boleto, que puede ser a través de ticketmaster.com.mx o al 55 12 28 67 31. El que quiera aceptar la invitación, que vaya y que disfrute. Y el que no, pues que se quede en casa y que ponga los discos y que baile en su casa. A pasarlo muy bien, Enrique Gou, te abrazo muy fuerte. No, bien por los empresarios mexicanos que están ya empezando esta actividad. Bueno para los artistas, bueno para el público. Hasta la próxima, Enrique. Me voy a un corte, regresamos. En La Mujer Actual, damos positivo a la prueba de saber escuchar. Hola. Soy Alejandro Cabrera, médico veterinario, director de UCAPSA, de la Universidad para tu Perro. El tema que vamos a tocar hoy son los principales reforzadores que puedes utilizar para entrenar a tu perro. Y estos reforzadores los podemos dividir en tres partes. El primero, que es el primario, donde utilizamos el alimento. Este alimento puede ser su propia croqueta, aunque a veces recomendamos que sean premios de mayor valor, como pueden ser pedacitos de salchicha, pedazos de pollo, de hígado, puesto que si tienen mayor palatabilidad a tu perro, pues el perro puede estar más interesado y puedes lograr más atención del perro sobre ti y podrás obtener mejores ejercicios o ejercicios más complicados. El segundo reforzador que utilizamos son los juguetes, principalmente la pelota, pelotas que puedan tener cuerda para que les puedas dar vida a esa pelota, le puedas dar movimiento y de esa manera puedas generar el instinto de atracción de tu perro, el instinto de presa, ya que hay perros que cuentan con un instinto muy alto y estos perros puedes hacer cosas muy interesantes con este atractor. Y el tercer reforzador es las caricias, porque hay perros que no les gusta la comida, su instinto de mantenimiento es muy bajo, no tienen el instinto de presa. Entonces el último recurso que puede ser es la caricia, el apapacho, aunque a muchos perros les puede agradar mucho este tipo de refuerzo. Nosotros en UCAPSA utilizamos principalmente al principio la comida, ya que es un reforzador de gran nivel, pero no tan alto como puede ser el juguete, porque si tu perro tiene mucho instinto de presa, a veces se disparan y entonces es difícil controlarlos con este atractor. Entonces es recomendable entrenar al principio con un reforzador intermedio como es la comida, y ya que ya has desarrollado perfectamente el condicionamiento de algún comando, como puede ser el sentado o el echado, ya le puedes inyectar el instinto de presa y entonces el resultado va a ser espectacular, ya que vas a poder lograr sentados y echados muy rápidos y de alta calidad. Utilizando estos tres tipos de reforzadores podrás entrenar a tu perro y obtener grandes resultados. Recordamos que nos pueden ver en www.ucapsa.mx o en el 55 58 48 04 91. Saludos. Qué buena cápsula, muchas gracias, doctor. Me encanta que estés en el programa La Mujer Actual. Bien por UCAPSA y los servicios que da todo el tiempo para los amos y para los perritos. Por cierto, quiero comentarles varias cosas. Fíjense que este fin de semana fue de mucha gente alrededor de el proceso de beatificación de Carlo Acutis. Carlo Acutis, un joven de 15 años que falleció en Italia hace 16 años y que ahora está en este proceso de beatificación. En algunos programas dijeron que no, que ya iba a ser santo. En fin, una serie de cosas que están equivocadas. Y, por supuesto, mi mejor fuente de información es ir al canal de YouTube del Padre José de Jesús Aguilar Valdés. Tiene un programa en donde explica ahí en YouTube todo lo que son estos procesos, cómo se llevan a cabo, por qué esta vez ha sido tan rápido, qué hizo Carlo Acutis, de qué murió, por qué su cuerpo está incorrupto, a qué se le llama un cuerpo incorrupto. En fin, creo que lo mejor que puedo hacer es invitarles, si tienen interés en saber lo que está pasando con Carlo Acutis allá en Italia y lo que pasó el fin de semana. Para todas las personas interesadas, vayan a YouTube, busquen ahí Padre José de Jesús Aguilar Valdés y escuchen su explicación, que es lo más completo que he visto y aparte perfectamente bien explicado. Y hablando de que mañana es martes 13, ¡uy! No me hagan esa cara, no me hagan esa cara. Martes 13, voy a abrir el programa con mi amigo el doctor Armando Barriguete. Vamos a hablar de los pilares del bienestar y vamos a entrarle al tema del síndrome de burnout. Vamos a hablar de las mujeres, vamos a tener
el punto de vista del doctor. Y bueno, todas buscamos el bienestar, así que no se pierdan el arranque de programa para después recibir al terapeuta Juan Carlos Armenta, nuestro especialista en medicina china, que nos va a hablar de 8 cosas. No, ¿verdad? ¿De qué? No, todavía no tengo el tema del doctor Armenta. Ah, vaya. Y luego tengo a Álvaro Gordoa con 8 cosas que mejoran tu estado de ánimo. No se lo pierdan, Álvaro Gordoa completamente en vivo mañana en el programa La Mujer Actual, nuestro magnífico consultor en imagen pública. En gastroenterología, el doctor Juan Francisco Rivera Ramos, él es gastroenterólogo, pero mañana yo le pedí que viniera a hablarnos de trombosis porque es el Día Mundial de la Trombosis y sí hay una trombosis que está relacionada con su especialidad, pero hay trombosis que se pueden presentar en diferentes partes del cuerpo, desde la cabeza hasta todas las piernas, en cualquier parte, y nos va a dar un punto de vista muy amplio acerca de las trombosis. No se pierdan el programa mañana, La Mujer Actual. Los espero, por supuesto. Y ahora quiero agradecer a Elvia Jun San Román, que desde Jalisco me dice: Janet, felicidades por las entrevistas que nos brindas todos los días. Me encanta el programa. Me encantó lo que hicieron el viernes con Pedro de Urdimalas. A propósito, Elvia, la buena noticia es que este viernes, el viernes de esta semana, vamos a hacer la segunda parte de la charla con mis amigos del Catálogo de Oro de la Sociedad de Autores y Compositores de México y con la hija de Pedro de Urdimalas. Así que no se lo pierdan este viernes de 11:30 a 12. Y que ya le llegó el libro de Sue Aguayo. Qué bueno, Elvia. Te mando un abrazo con mucho, mucho cariño hasta Guadalajara. Saludos a Ruz Karen, a María Reyes Cruz Velázquez. Ah, dice que, fíjate qué bonito. Hoy es el cumpleaños de su mamá, de la mamá de Ruz Karen. Ella se llama María Reyes Cruz Velázquez, que si le cantamos el Popeyazo, yo digo que sí, de una vez, ¿no? Aquí está para ti, María, gracias y pásalo muy bien el día de hoy. Saludos a Estela Carmona, a María Guadalupe Durán, que cuando hablamos del síndrome de las piernas inquietas, lo hemos abordado tanto con Margarita Chávez como con el especialista en trastornos del sueño, pero lo volveremos a hacer con mucho gusto, María. María Esther Mondragón Guzmán, Ani Miley Guzmán también nos manda saludos. El doctor Rivera Ramos nos recuerda lo que dijimos al principio del programa, Día de la Hispanidad y además Día de Nuestra Señora del Pilar. Mañana estará el doctor con nosotros. Judith Suárez Reyes, siguiéndote por Facebook, me dice Angélica. Dice, saludos para Yanko, Angélica Gacar. Pamela Azul, saludos. Enrique Márquez Romero. Y fíjense que ahora le vamos a entrar a un tema que también mucha gente del público nos ha pedido. Y esto tiene que ver con las hipotecas. Hay muchos mitos, muchas realidades y para hablar de esto, pues nada como nuestro abogado, el licenciado Valente Arizabalo Priego, que siempre nos asiste y que le agradezco generosamente, está aquí ya en la línea telefónica. ¿Cómo estás, mi querido Valente? Buenos días, buen arranque de semana. Hola, Janet, pues estoy muy bien, ahora estoy mejor escuchándote, saludándote. Muy contento siempre que tengo la oportunidad de hablar contigo y con todo nuestro auditorio en este tema. Está bueno el tema, ¿eh? Está bueno porque tiene muchos mitos. Hay muchos mitos que hay que romper para entender perfectamente bien de lo que estamos hablando con las hipotecas. ¿Qué es una hipoteca o por qué es necesaria una hipoteca? Hay gente que no entiende, ¿cómo que hipoteque mi casa o que compre yo con una hipoteca? ¿Qué es eso de una hipoteca? Mira, hipoteca es sinónimo de gravamen. Gravamen es sinónimo de carga. La hipoteca es una carga. Lo importante aquí es entender que las hipotecas son cargas que se constituyen respecto de bienes inmuebles, respecto de propiedades que tienen que ser inmuebles. Entonces, cuando yo hablo de una hipoteca, es porque hay una obligación que va a quedar garantizada con esa propiedad, con esa casa, con ese inmueble. Yo voy al banco, pido un crédito, el banco me dice, sí, yo te voy a prestar los 500 mil pesos, lo que yo te pueda prestar, el banco sería unos estudios, unos análisis, y me dice, nada más que déjame una garantía. ¿Qué garantía me vas a dejar para que yo sepa que me vas a pagar esos 500 mil pesos? Pues ahí está mi casa. Ah, bueno, vamos a constituir una hipoteca sobre tu casa. El caso de los casos más comunes es cuando tú quieres comprar una propiedad nueva o usada y no tienes el dinero completo para hacerlo. Entonces vas con un banco o con la misma constructora y le dices, oye, pues yo no tengo dinero para pagarte, pero ¿qué te parece si me vendes? Y ya que yo adquiero la propiedad,
puede ser en el mismo momento que firmo la escritura de propiedad donde me convierto en dueño, de una vez se constituye la hipoteca. ¿Qué quiere decir? Que vino el banco, el banco puso el dinero para que yo comprara la propiedad, la constructora, o sea, quien me vende, recibe su dinero y ahora yo le debo al banco. ¿Cómo va a garantizar el banco que yo le voy a pagar? Pues con una hipoteca. ¿Qué es la hipoteca? Pues en este caso, es la misma casa o la misma propiedad que yo compré. Entonces, hablando de hipoteca, estamos hablando de ese derecho real que va pegado a la propiedad. ¿Qué voy? Que si yo hipoteco mi casa, no es que yo ya no sea dueño de la casa porque está hipotecada. Simplemente que esa casa sirve para garantizar el pago de ese préstamo, de ese crédito, ¿no? Mucha gente me dice, no, pues es que cuando yo compré la casa con una hipoteca, pues hasta que acabe de pagar la hipoteca, seré dueño de la casa. ¿Soy dueño? No, claro que no. Tú eres dueño desde el principio. Normalmente en las escrituras está, en una misma escritura está la compraventa, donde la constructora te vende a ti, y como segundo acto, la hipoteca mediante la cual el banco le pagó al que te vendió. Entonces, ahí está la hipoteca. ¿Eres dueño? Claro que eres dueño. Entonces, esa idea de, no soy dueño porque debo la casa, no, sí lo eres. Lo que pasa es que ese crédito está siendo garantizado con la casa. Algo similar sucede. Pero a ver, Valente, déjame hacer una pausa porque vamos a escuchar la voz de nuestros patrocinadores. Soy dueño de la casa, pero no la he acabado de pagar. Entonces tampoco la puedo vender, por ejemplo, ¿no? Bueno, son preguntas muchas que están llegando del público y me va a encantar que las vayas contestando en la parte final del programa. Me voy al corte y les recuerdo el teléfono del despacho de los licenciados Arizabalo, 55-56-39-81-83 y 55-56-39-48-71. Todas las preguntas que quieran ustedes hacer, está el licenciado completamente en vivo contestando el tema hipotecas, mitos y realidades. En La Mujer Actual estamos codo a codo contigo. Consulta a nuestra gran familia de especialistas. 5551-663405 y 800-800-1470. Estamos con el licenciado Valente Arizabalo Priego, nuestro abogado de cabecera. Bueno, todo el equipo del licenciado. Ahí está Valente Arizabalo Betancourt, tu padre, que desde hace muchos años hace posible esta sección de asesoría legal. Está el notario Enrique Almanza también, la notaría 198. Hacen un equipo magnífico ustedes, mi querido Valente Arizabalo Priego, para poder orientar al público en todas estas cosas legales que luego no conocemos muy bien. Por eso daba el teléfono, porque hoy seguramente, después de este tema, mucha gente querrá saber más, pues hablan al despacho y ahí les despejan las dudas o hablan a la notaría, qué sé yo. Entonces, decía yo, el 55-56-39-81-83 o el 55-56-39-48-71 y por ahí doy el teléfono de la notaría 198, 55-56-89-82-77. Esta notaría tiene al frente al notario Enrique Almanza, nuestro querido amigo también, y que hace buen equipo con los licenciados Arizabalo para hablar de estos temas en el programa. Hipotecas, mitos y realidades. Hoy yo te decía antes de ir al corte comercial, Valente, que si yo soy dueño de la casa que apenas estoy pagando, no sé si a 25 o a 30 años, me dices tú, aunque no la hayas acabado de pagar, sí eres dueño de la casa, sí soy la dueña de la casa, aunque tenga yo ese crédito hipotecario. Ya salió una escritura a mi nombre. Pero correcto, como está hipotecada, yo pienso que no la puedo vender, pues no, hasta que acabe la hipoteca, ¿no? Por eso estamos aquí despejando dudas. Tú nos dirás, Valente. Bueno, técnicamente un inmueble hipotecado sí se puede vender. O sea, legalmente sí se puede vender. Aquí más bien es un tema práctico. Como yo ya les comento, como la hipoteca va pegada al inmueble, si yo le vendo el inmueble a alguien, si yo te vendo a ti mi casa hipotecada y tú la quieres comprar, entonces tú la compras como está. ¿Qué quiere decir? Que si un momento dado alguien, el que me prestó a mí el dinero, tiene que hacer válida la hipoteca porque yo no le pagué, le va a echar guante a la casa, aunque la nueva dueña seas tú. Entonces, para efectos legales sí se puede, para efectos prácticos, pues difícilmente alguien la va a comprar. Si yo te digo, oye, Janet, mi casa está hipotecada, me la compras, en circunstancias normales quizá no le vayas a entrar porque es un riesgo,
porque acuérdate que la hipoteca va pegada al inmueble, a menos de que fuera una ganga para ti, que ya hemos hablado mucho de esas gangas y oportunidades. Entonces, cuidado. La hipoteca va pegada al inmueble. Uh-huh. Otra cosa que tenemos que platicar, ¿cómo se puede cancelar una hipoteca? Porque también estamos diciendo, bueno, ya pagué o no pagué, o hace 40 años aparece que cubrí la deuda, o hace 40 años se contrató el crédito con la hipoteca, nunca nadie me cobró. La hipoteca se puede cancelar básicamente de dos maneras. O por pago, o sea, me prestaron el dinero, el crédito, pagué el crédito, luego entonces ya no había necesidad de que esa hipoteca existiera. Ya nadie tuvo que meterse con mi inmueble porque yo pagué a tiempo. Recuerden que siempre que exista el pago total de un crédito que se garantizó con la hipoteca, tiene que darse el último empujón, el último trámite. Mucha gente dice, ya no debo, miren, tengo aquí mi recibo finiquito del ISSSTE, del IMSS, del banco, donde dice que ya pagué. Sí, pero la hipoteca no la cancelé. Entonces yo voy al registro público de la propiedad porque quiero sacar otro crédito, o alguien me pide que sea su garante, su aval, y resulta que mi propiedad está hipotecada, aunque yo ya haya terminado de pagar el crédito. Entonces, cuando acabes de pagar el crédito, haz el último empujón y cancélalo para que tu mueble esté libre de gravamen en el registro público. Lo tiene que hacer la persona que pidió la hipoteca. Claro, el titular, al que le interesa, el dueño, quien pidió la hipoteca, al que le interesa que esa hipoteca ya no aparezca. Bien. Y hay otra manera, por el transcurso del tiempo. Mucha gente no paga sus hipotecas. Mucha gente no paga las hipotecas y a veces los bancos o los acreedores demandan, a veces no. A veces, fíjate que sucede algo mucho de carteras vencidas, ¿no? Un banco, a un banco le deben muchas personas en una cartera de hipotecas vencidas, pero el banco hace el intento de cobrar, no puede, se lo vende a una empresa que se dedica a carteras vencidas, luego esa empresa se lo vende a otra. Y así vemos casos donde pasan muchísimos años. Ojo, cuando yo tengo la obligación de pago y a mí nadie me viene a cobrar y pasan 10 años, yo como deudor puedo demandarle al que me prestó el dinero la cancelación de la hipoteca por prescripción. Oye, tú tenías un derecho a tu favor, no lo hiciste valer a tiempo, pasaron más de 10 años, pues parece que no te interesó, legalmente la tienes que cancelar. Entonces, esa es por prescripción, tienes que llevar un juicio. Y hay una que me parece muy interesante que muchas personas están utilizando. Hay hipotecas que sí se pagaron o que no se pagaron, o no importa lo que pasó, pero que ya tienen ahí 40 años o 50 años, que es lo que yo comentaba hace un ratito. O, por ejemplo, bancos que ya no existen, o sociedades hipotecarias que ya no existen, que en 1940, 1950, por allá, pues hubo una hipoteca, pero como no se hizo el trámite final del que hablamos, pues yo voy y aparece hipotecada. No puedo demandar tan fácil porque esas sociedades desaparecieron. Ya no existe. Pero en el registro público voy y pido un certificado de libertad de gravámenes y mi propiedad sigue hipotecada. Entonces está esta posibilidad de hacer valer un trámite administrativo relativamente sencillo de la caducidad de esa anotación en el registro público. Ahí los tiempos son mucho más estrictos. Judicialmente son 10, allá son 20 o 30 años, dependiendo el caso. Pero tú vas al registro público y dices, oye, mira, esta hipoteca era por 10 años. Esta hipoteca se constituyó en el 1980. Esos 10 años o 20 años vencieron en el 2000. Bueno, si del 2000 o desde esa fecha que venció la hipoteca en el plazo original ya pasaron más de 20 años, cancélala administrativamente. Y entonces el registro público la cancela. Y aunque la hipoteca pudo haberse o no cubierto, resulta que registralmente ya no aparece. Y mi inmueble va a estar libre de gravamen. Entonces, todas estas cosas o todas estas herramientas se pueden utilizar para tratar de definir esta problemática que tenemos con las hipotecas. ¿Un inmueble puede hipotecarse muchas veces? Sí. Oye, a ver, mi inmueble vale 500 mil pesos. A mí el banco me prestó 100 y hace una hipoteca por esos 100. Pero después yo necesito más dinero. Oye, banco, a ese mismo o a otro o a otra persona, ¿eh? Oye, necesito otros 150 mil. ¿Qué tienes en garantía? Pues mi casa. Ya hay una hipoteca por 100, pero podemos ponerle una segunda hipoteca por esos 150. Entonces puede haber hipoteca en primer lugar, en segundo lugar, y de acuerdo al orden es quien cobra primero. ¿Qué pasa si en este supuesto esta persona que pidió el dinero a dos acreedores o a tres no tuvo para pagar? A lo mejor sí le pagó al segundo, no le pagó al primero o al revés. Bueno, cuando cualquiera de ellos diga, oye, yo quiero cobrar lo que no me has pagado, ese acreedor tiene que respetar el orden. Pues sí, te debo,
te tengo que pagar, pero ¿qué crees? Que primero estaba el banco. Entonces, este tema de las hipotecas es un tema que tiene muchísimas aristas, que tiene muchísimos aspectos que tienen que ser conocidos, y creo que con esta información es más fácil que todos nuestros amigos comprendan, porque casi todos o muchas personas tienen que ver con cuestiones hipotecarias para préstamos, sobre todo de vivienda, ¿no? O sea, llegar con el abogado, en este caso voy con Valente Arizabalo, porque eres, yo creo que para todo esto hace falta un abogado. Llego y te cuento la neta del planeta, te tengo que platicar exactamente cómo se han dado las cosas para que entonces veamos en qué condiciones está esa situación de esa hipoteca que a lo mejor, como tú bien mencionabas, ya pasaron muchos años. Por eso hablábamos también hace rato de tener las cosas en orden. A lo mejor tus hijos no saben que tienes la casa en la que viven en esas condiciones. Nada más tú lo sabes y hay que compartirlo, hay que comentarlo, ¿no? Completamente de acuerdo. Y fíjate que a veces estas cuestiones, este tipo de créditos, llevan pegados otras figuras jurídicas. Hablamos, por ejemplo, del seguro de vida, ¿no? Oye, yo estoy pegando mi hipoteca y de repente pues me faltan 15 años y me muero. ¿Qué pasa con ese crédito? En la mayoría de los casos, cuando tú vas al corriente con el pago del crédito hipotecario, al mismo tiempo va pegadito un seguro de vida, que si yo fallezco y voy al corriente, mis herederos, mis deudos, ya no tienen por qué pagar la hipoteca, porque la hipoteca, valga el término, se va a pagar sola con ese crédito, siempre y cuando se vaya al corriente, que ese es otro tema. ¿Qué pasa cuando yo no puedo pagar o cuando yo estoy en mora? Cuando yo estoy en mora, se empiezan a generar intereses y estos accesorios, como este seguro de vida, no aplica. Ay, mi papá se murió, pues sí, pero debía un año de hipoteca o debía cuatro meses de hipoteca. Entonces, ese seguro no se va a actualizar. ¿Y qué quiere decir? Que el inmueble que te están dejando a ti, vamos a decir, en una herencia, pues trae pegada esa hipoteca. Entonces, ¿qué vas a heredar si de cualquier manera le tienes que pagar primero al banco? Entonces, esa información, como tú bien dices, querida amiga, es importante que la gente la sepa y que la comparta. Claro. Y en la medida de lo posible, antes de tomar la decisión de la hipoteca, todo eso, sí hace falta una asesoría legal, ¿no, Valente? Mira, siempre hace falta una asesoría legal, en este caso puede ser cualquier abogado, pero fíjate que la trascendencia de la hipoteca, o vamos a decir su formalidad, es tal que se necesita siempre la intervención de un notario. Entonces, cuando tú vas con el banco, con un acreedor, te dicen sí, pero esta hipoteca se hace ante notario. No quiere decir que no se pueda hacer de otra manera, pero por seguridad jurídica del que preste el dinero, siempre va a ser ante notario. Entonces, el notario va a estar validando que toda esta información o que todos los datos o que vamos a decir que los requisitos se vayan cumpliendo. Y también el banco te va, o el acreedor, vamos a hablar de bancos en general, te va a prestar de acuerdo a lo que puede garantizar tu inmueble. Claro. Oye, mi casa vale 5 millones, bueno, entonces el banco te prestará 2 o 3 o 4, pero nunca te va a prestar más de lo que realmente puede responder tu propiedad, además de todas las políticas internas para darte el crédito. Está muy bien, tu propiedad avala el crédito. Sí, pero yo no quiero cobrarme al final, banco, yo no quiero cobrarme con una propiedad, yo quiero que tú me pagues. Entonces también te voy a pedir otros requisitos para saber si eres sujeto de crédito o no. Exactamente, claro. ¿Para qué quieren casas? Lo que quieren es el dinero. Ellos prestaron dinero, lo que quieren es el dinero. Nada más la casa se quedó como en garantía, digamos, ¿no? Completamente. ¿Qué cosas? ¿Todo se puede hipotecar? ¿Una casa? ¿Un coche no se puede hipotecar? No, recuerda que las hipotecas es sobre bienes inmuebles. Para coches tiene otro nombre, es un crédito prendario, es una garantía prendaria. Dejo en garantía mi coche, pero ya no estamos hablando de una hipoteca. Aquí la importancia de la hipoteca es que ese gravamen se inscribe, se le pega como una sanguijuela al inmueble y que registro. Siempre va a responder por él. Exactamente. Y ante el registro público de la propiedad. Correcto. Muchísimas gracias, Valente Arizabalo, por estar con nosotros. Me encantó cerrar el programa contigo con toda esta información. Gracias por explicarnos de una manera clara, en un lenguaje que todos entendemos. Cualquier duda, pues que te llamen 56-39-81-83. Gracias, Valente. Saludos a todo el equipo que hace posible el despacho de asesores legales. El despacho Arizabalo, tan famoso. Muchas gracias. Abrazo para todos. Un beso para ti. Gracias, Valente. Me voy al corte final porque ya llega el momento de dar pie a Flor Rubio y su programa de espectáculos. A nombre de todo el equipo de La Mujer Actual, gracias y hasta mañana, si Dios quiere. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.